Bien, ¿recordáis ayer que vimos, bueno, ayer, bueno, antes de ayer, que vimos los ejes hipotálamo, hipófisis y glándulas determinadas? Los vimos en general, viendo con más detalles las hormonas hipotalámicas, y hoy vamos a ir empezando, digamos, eje por eje. Y vamos a empezar por un eje que era el hipotálamo, hipófisis, hígado, que era el que producía la hormona de crecimiento a nivel de la adenohipófisis. Quedábamos en que en este eje el hipotálamo producía dos neurohormonas. ¿Recordáis qué neurohormonas eran las que se producían? No, estamos hablando de, vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, hígado. Es el eje en el que la hormona de adenohipofisaria importante es la GH, hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué neurohormonas estimulaban o inhibían a la GH? La somatostatina, que la inhibía, unas neuronas que se encuentran en el hipotálamo cerca del ventrículo, somatostatina, y esta la inhibía. ¿Y qué más? GHRH. GHRH, que la estimulaba. Estas hormonas se liberan a la sangre del sistema portahipofisario y van a actuar sobre la ¿qué tipo de célula de la adenohipófisis? ¿La? Célula somatotropa. Célula somatotropa o célula productora de GH. ¿Vale? Y naturalmente la célula somatotropa tiene unos receptores para la somatostatina, que serán receptores inhibidores. ¿De qué tipo sabes que hay receptores inhibidores? GI. Serán de tipo GI. Y la GHRH, hay receptores en la célula somatotropa también con receptores que son GS. Ambos receptores actúan vía AMP cíclico, solamente que los GS estimulan el AMP cíclico y los GI los inhiben. Bien, por esos mecanismos de segundos mensajeros, al final se estimula la síntesis de GH, que se acumula en vesículas y se libera a partir de esta célula. Esta célula no solamente recibe este estímulo e inhibición del hipotálamo, sino que además ya veremos que recibe otros estímulos y otras inhibiciones. Va a recibir estímulos sobre todo de la grelina, que viene de la sangre periférica. ¿Os acordáis de la grelina? ¿Os suena la grelina? Sí, ¿verdad? Que provenía del estómago. Y también la van a estimular las hormonas tiroideas y un poquito los corticoides, todas ellas actuando dentro del núcleo. Y también va a actuar sobre esta célula, naturalmente, la retroalimentación. La retroalimentación que va a ser la hormona IGF-1. El IGF-1 va a actuar inhibiendo este sistema por medio de receptores de membrana. Bien, este eje, GH, es la hormona adenohipofisaria y quedábamos que denominábamos ejes cuando había tres glándulas productoras de hormona en serie. Y la tercera glándula productora de hormonas es el hígado. Y el hígado, en el hígado, la GH va a actuar sobre los hepatocitos produciendo una hormona que es el IGF-1. Que es el que posteriormente va a inhibir por retroalimentación también a la GH. Ahora bien, la GH, además de ser un eje, la GH también puede actuar directamente sobre alguna otra célula del organismo sin necesidad de que haya un intermediario. Es decir, hay algunas células del organismo sobre las que puede hacer directamente su acción. Y como en todas las hormonas, vemos primero, tenemos la GH, que es la hormona, digamos, importante aquí. GH, hormona del crecimiento. ¿Qué es? Bueno, pues es una proteína.
Bueno, vamos a, esto es el sitio donde están, que esto nada más os lo recuerdo, que las hormonas somatotropas, digo, perdón, las células somatotropas están en la adenohipófisis en la parte anterior y son las más abundantes de la hipófisis. Y lo que vamos a ver ahora es la GH, cómo es y cómo viaja en sangre. Bueno, pues la GH es una proteína relativamente, no muy grande, pero vaya, de unos 190, entre 190 y 200 y pico aminoácidos, varía porque se producen varios tipos de pesos moleculares de GH. Debido a que hay cambios en el splicing, se produce un tipo de GH pequeña, que es aproximadamente un 70%, y varios tipos un poco más grandes, que son el resto, 30%. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene importancia a veces deportiva, incluso porque sabéis que la GH, que es la hormona del crecimiento, aumenta la masa muscular y aumenta la resistencia al esfuerzo en muchos deportes. Por lo tanto, la GH es uno de los productos que uno se puede inyectar, porque se vende, para potenciar el rendimiento físico. Y, naturalmente, esto es un elemento de dopaje que no se admite en las competiciones. Entonces, ¿cómo podemos saber que un determinado deportista se está inyectando GH? Bueno, pues eso se reconoce debido a que de forma natural tenemos distintas formas de GH. Si en un deportista nosotros le medimos las formas de GH que tiene, porque se pueden medir, como ya os dije que por inmunoensayo nosotros detectamos las cantidades, hay hormonas que tienen un peso molecular, nosotros podemos medir una zona con anticuerpos de esta hormona, hay otra GH que es más grande, que tiene una parte específica, pero tiene una parte común. Esta parte común se mide por este mismo anticuerpo y esta parte específica se mide por otro anticuerpo. Bien, nosotros aquí podríamos saber si esa persona tiene prácticamente toda la GH del mismo tipo. Si tiene toda la GH o una gran proporción de GH del mismo tipo, se presupone que esa persona se está poniendo GH, si no tendría una proporción más o menos como la de una persona normal. Ese es uno de los usos que sepáis, que se puede utilizar el conocimiento de las distintas formas moleculares. Bien, y esta GH va en plasma medio libre. Medio libre porque en una pequeña cantidad va unida a una proteína transportadora, pero es una proteína la que no va de forma muy fija. Y es una proteína que, curiosamente, es idéntica al dominio extracelular del receptor. Bueno, a pesar de que va un poquito unida, la vida media es 20 minutos. Es decir, no es cortísima, pero tampoco es muy, muy larga. Y se degrada en los sitios típicos, en el hígado y en el riñón, que se puede perder. Y esta hormona actúa sobre unos receptores, que son los receptores de GH, que no sé si recordáis que he hablado de ellos, son unos receptores del mismo tipo que los receptores de prolactina. ¿Os acordáis de qué tipo son? Tirosina quinasa. ¿Son tirosina quinasa de qué tipo? ¿Intrínseco o extrínseco? Extrínseco. Porque son lo que llamamos receptores de citoquinas. Receptores de citoquinas son Receptores de citoquinas son los que actúan por un mecanismo en el que la acción de la tirosina quinasa está en una proteína externa, que son las JAK, que son las que tienen actividad tirosina quinasa y fosforilan a otras proteínas, que son las STAT. Veremos a continuación. Bueno, vamos a ver que esta hormona la tenemos en sangre y vamos a ver cuáles son los niveles normales que nosotros encontramos en sangre. Bueno, pues los niveles normales de la GH, la GH tiene una secreción episódica. Quiere decir esto que se secreta con pulsos, pero no se secreta con, no decimos que tiene secreción pulsátil,
porque decimos que la secreción pulsa cuando tiene un cierto ritmo, es decir, que hay piquitos de secreción, pero son cada hora, cada dos horas o cada tres horas, cada un cierto tiempo. Aquí no, aquí son, pues no sabemos por qué. Hay varias cosas que estimulan picos, como que baje la glucosa, que disminuya los ácidos grasos, pero nunca sabemos qué cosa es la que está produciendo los picos en una circunstancia determinada. Sí que vemos que si tenemos un niño, por ejemplo, de 10 años, esto que veis aquí son determinaciones puntuales en una misma persona, que le han estado sacando sangre durante mucho tiempo, muchas tomas de sangre seguidas a lo largo del día. Y vemos que en la infancia tenemos unos poquitos picos y tenemos más picos por la noche. En la pubertad los picos de GH son más grandes, pero veis que la mayor parte del día no hay picos y que sin embargo hay picos bastante más abundantes por la noche. Postpuberal, menos picos, sigue habiendo unos picos por la noche. Ya en el adulto y en la persona anciana, veis que prácticamente la secreción de GH tiene muy poquitos episodios de secreción. Naturalmente, si nosotros queremos saber la GH que tiene una población, por ejemplo, vosotros, digo yo, me interesa saber qué GH tenéis vosotros. Vosotros estaríais más o menos, yo me imagino, que como por aquí, en esta fecha en la que hay unos cuantos picos de secreción, y si yo os saco una muestra de sangre ahora mismo, pues seguramente, si medimos aquí la GH, pues seguramente tendría unos niveles bajos en prácticamente todos, excepto a lo mejor uno que tendría unos niveles altos y a lo mejor otro tendría unos niveles muy altos. De aquí no es lógico sacar promedios, porque esta secreción lo más lógico es representarla de esta manera, que yo la represento. Sacaríamos una idea global demasiado mala. Entonces, lo que se ha hecho es, si nosotros sumamos en esta persona la GH a lo largo del día, suma, en esta otra persona sumamos los contenidos de GH y en esta también y en esta, pues tenemos una gráfica que ya podemos verla como poblacional. Estos serían las sumas a los 10 años. O sea, en infantil hemos sumado toda la GH y ya en varias personas, con su media y su desviación, vemos las cantidades de GH, vemos que la GH aumenta, tiene un pico a nivel de la pubertad y luego va bajando, y en la edad adulta ya los niveles de GH en general, como promedio, son muy pocos. Bien, la GH llega a este receptor, que es un receptor de citoquinas, y en las células que tienen receptor decimos que tienen un efecto directo. O sea, en esta célula que tiene receptor de GH, en esta célula el efecto es directo, puesto que tiene ese receptor, produce un efecto en esta célula. Ahora, esta célula además puede producir algo, de hecho en muchas células se estimula la producción de IGF-1, y este IGF-1 actúa sobre otra célula que lo que tiene es un receptor de IGF-1 que produce la acción. Esta es la acción 1 y esta es la acción 2. Perdón, la acción 2. Bien, la acción 1 es una acción directa, puesto que la GH está actuando directamente, tiene receptor sobre esta célula, mientras que la acción 2 es la acción del IGF-1, que es una acción indirecta de la GH. Es directa del IGF-1, pero indirecta de la GH. Ya veréis que aquí vamos a tener un poquito de complicación, porque hay células del organismo que tienen receptor de GH y simultáneamente tienen receptor de IGF-1. Por lo tanto, van a tener acción directa e indirecta. Pero vamos a clasificar las acciones de la GH como acciones directas, es decir, la GH actúa sobre el receptor de GH y va a producir un tipo de acción específica, y luego vamos a tener una acción indirecta que a veces es igualmente sobre las mismas células, pero que es a través del IGF-1.
Además, la GH va a tener unas acciones metabólicas y unas acciones sobre el crecimiento. Las acciones metabólicas prácticamente son de acción directa de GH, mientras que las acciones sobre el crecimiento son mixtas. Es decir, la GH tiene una acción sobre el crecimiento, pero muchas veces esta acción sobre el crecimiento va también vía IGF-1. Bueno, y vamos a empezar viendo las acciones metabólicas. Vamos a ver que los órganos principales de acción metabólica van a ser el tejido adiposo, el muscular y el hígado. Tejido adiposo. En el tejido adiposo prácticamente la acción es única y directa. En el tejido adiposo no actúa el IGF-1 y fundamentalmente actúa la GH, vamos a ponerle el receptor de GH así. GH actúa sobre este receptor, sobre este adipocito. El adipocito tiene unos depósitos lipídicos y sobre estos depósitos lipídicos la GH lo que va a hacer es estimular la lipasa dependiente de hormonas. ¿Os suena la lipasa dependiente de hormonas? ¿Os han hablado de ella? No. Bueno, pues la lipasa dependiente de hormonas lo que produce cuando se estimula es una lipólisis. Lipólisis, se producen ácidos grasos, se liberan ácidos grasos hacia la sangre. Además de esta acción, voy a hacer la célula más grande. Además de esta acción, la GH lo que hace es inhibir los recaptadores o los transportadores GLUT4. ¿Los GLUT4 sabéis qué hacen? Permiten la entrada de glucosa dentro del adipocito, exactamente. Es decir, si los inhibes, la glucosa no pasa dentro del adipocito, permanece en la sangre. Y al mismo tiempo la GH, igual que en el resto de las células, va a estimular la entrada de aminoácidos y la síntesis proteica dentro del adipocito. ¿Qué va a pasar en la célula muscular? Pues en la célula muscular, que también va a tener receptores de GH, la GH lo que va a hacer es que va a inhibir igualmente a los receptores, a los transportadores GLUT4. Por lo tanto, la glucosa tampoco va a entrar dentro de la célula muscular y, sin embargo, van a entrar los ácidos grasos y los ácidos grasos son oxidables dentro de la célula muscular. Y se utilizan como fuente energética, es decir, no se va a utilizar la glucosa como fuente energética y se van a utilizar los ácidos grasos. Y al mismo tiempo la GH va a estimular entrada de aminoácidos y síntesis de proteínas al mismo tiempo que va a aumentar el tamaño de la célula muscular. Bien, y en el hígado, la GH, aquí los transportadores GLUT4 no actúan sobre ellos, porque no, la entrada de glucosa no depende de esos transportadores, pero aquí lo que hace es estimular la neoglucogénesis. De manera que se va a producir glucosa, que se va a exportar a la sangre. Estáis viendo que por todos los mecanismos la glucosa en sangre aumenta.
La GH es uno de las hormonas que van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. No va a ser la más importante ni la más potente, pero es una de las que potencia este aumento de glucosa. Al mismo tiempo, los ácidos grasos se van a oxidar dentro del hígado y se van a producir cuerpos cetónicos que pasan la sangre y ayudan a la nutrición de otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso. Como ya hemos visto en las otras dos células, la GH también de forma muy importante lo que hace es estimular la entrada de aminoácidos y la síntesis proteica. Entre otras proteínas que se sintetiza por el hígado, naturalmente la IGF-1, pero no solo. IGF-1 aumenta la síntesis proteica, se inhibe la degradación proteica y por lo tanto vamos a tener menos urea en sangre. Vale, muy bien, pues con todo esto que os he dicho, a lo mejor alguno de vosotros piensa, pues qué bien la GH, porque es que si además sabéis que se vende, como os he dicho, que los deportistas la pueden usar, si la uso es que me quedo delgadísimo, porque además me va a aumentar la masa muscular, me va a producir lipólisis y vamos, me voy a quedar estupendo. Bueno, pues puede que no funcione. Puede que no funcione por un motivo que os voy a decir. La GH es lipolítica porque estimula la lipasa dependiente de hormonas, pero si hay insulina, la insulina inhibe fuertísimamente a la lipasa dependiente de hormonas, de manera que la inhibe más de lo que puede estimularla la GH. ¿Y cuándo hay insulina? Pues cuando comemos normalmente. ¿Cuándo no hay insulina? Pues cuando estamos en ayuno. O sea, si estamos en ayuno, la GH es lipolítica. Estamos en ayuno, la GH es lipolítica, fijaros que estáis en ayuno, la GH ayuda a varias cosas, ayuda a producir lipólisis, esos ácidos grasos se van a utilizar como fuente energética y al mismo tiempo va a proteger un poco de que haya una degradación proteica excesiva, porque cuando estamos en ayunos, uno de los riesgos que puede haber es que haya, para producir neoglucogénesis, se vayan a degradar excesivamente las proteínas y vayamos a perder recursos de las células proteicos. Bien, pues en este caso ya veremos que va a haber varias hormonas, que cada una especializada en distintas cosas a la hora del ayuno. La GH va a ser especialista en aumentar la glucosa en sangre y además los ácidos grasos en sangre y proteger las proteínas. Bueno, esto es lo mismo, solamente que con más dibujitos, pero exactamente tejido adiposo, músculo y hígado. Es decir, resumiendo, las acciones metabólicas de la GH, acción lipolítica si tenemos niveles de insulina bajos, acción de aumentar la glucosa en sangre o diabetogénica se llama también, porque se antagoniza la acción de la insulina en cuanto que la insulina aumenta los transportadores GLUT4 y esto inhibe los transportadores GLUT4, porque se utilizan los ácidos grasos como fuente energética y el músculo ya no tira de tanta glucosa porque utiliza los ácidos grasos, y por la neoglucogénesis a nivel hepática. Y también una acción anabólica muy importante porque potencia la entrada de aminoácidos, inhibe la proteólisis y hace que, bueno, aumenta la producción de urea, disminuye la producción de urea, perdonad, porque la producción de urea depende de la degradación de aminoácidos. Bueno, esas eran acciones directas. Ahora vamos a ver que también hay acciones indirectas. Las acciones indirectas es a través del estímulo de IGF-1. El IGF-1, que es realmente el que depende de GH, son unas proteínas pequeñas, más pequeñas que la GH, que actúan sobre un receptor que es un receptor similar al de insulina. Es decir, el nombre de la IGF-1 es factor de crecimiento similar a la insulina.
similar a la insulina. El receptor es parecido, pero no igual. Es decir, en cantidades pequeñas, la IGF-1 solamente se une a su receptor específico, que es un receptor como el de la insulina. ¿De qué tipo es el receptor de la insulina? Tirosina quinasa intrínseco, es decir, el mismo receptor, la misma parte intracelular del receptor, es la que tiene actividad tirosina quinasa. En cantidades muy, muy grandes, se puede unir al receptor de la insulina, ¿eh?, y puede ejercer su acción. Esto es importante solamente desde el punto de vista del tratamiento. Y cuando hagamos un tratamiento de IGF-1, si pusiéramos cantidades muy grandes, actuaría como si fuera insulina. En cantidades normales, actúa sobre su propio receptor. Bien, hay otro factor de crecimiento que es el IGF-2, pero el IGF-2 no depende de la GH, no está relacionado con la cantidad de GH. Y es un factor de crecimiento, promueve la división celular, pero solamente, generalmente, durante el desarrollo más. La IGF-1, aunque es más pequeñita que la GH, va muy, muy, muy transportada. Va con unas proteínas transportadoras, que hay muchísimas, se llaman las IGF-BPs, o proteínas unidoras de IGF-1, y hay como 7 por lo menos proteínas, incluso una de ellas va unida a una proteína todavía más grande, que es la ALS. Esto hace que la vida media del IGF-1 sea mucho más larga que la de la GH. Fijaros, vida media 12 horas, mientras que en el otro eran pues poco tiempo. Y aquí, cuando medimos los niveles de IGF-1 en sangre, sí que podemos hacer promedios. Es decir, la vida media es más larga y aquí la IGF-1 en sangre no va tan en picos como iba la GH. Y aquí sí que vemos que la IGF-1 se parece mucho a lo que habíamos visto de la GH como promedios. Sube durante la pubertad, tiene este pico, luego baja, y esto que hay naranjita son dos desviaciones estándar para arriba y para abajo. Así, para ver, una persona normal estaría, dependiendo de la edad, por aquí o por aquí. Sería normal o sería anormal si saliera de estas desviaciones. Bien, estos serían los niveles a lo largo de la vida y, como veis, están relacionados con el crecimiento que hay a nivel de la pubertad, que hay un crecimiento acelerado. ¿Cuál es el problema que hay con la GH y con la IGF-1? Pues la GH produce IGF-1 que sale a la sangre en el hígado, y los niveles de IGF-1 que tenemos en sangre son los que produce el hígado. Pero la GH actúa sobre otros órganos, no sobre el tejido adiposo. Sobre el tejido adiposo únicamente actúa como GH, pero sobre el músculo actúa como GH, pero también a nivel del músculo estimula la producción de IGF-1, y este IGF-1 a nivel músculo actúa localmente, patrinamente, a nivel del músculo. En el hueso, la GH actúa sobre el cartílago, aumenta la producción dentro de ese cartílago de epifisario, la producción de condrocitos, crece el cartílago epifisario, pero crece por la GH o crece por la IGF-1. Es que dentro de este cartílago epifisario también se sintetiza IGF-1. Y este IGF-1 actúa localmente como sustancia pacrina, estimulando el crecimiento. Así que esto es la mayor parte de los órganos que simultáneamente tienen receptor de IGF-1, pero que también producen IGF-1. Es un lío saber si ese crecimiento se debe únicamente a la GH o se debe al IGF-1 que se está produciendo dentro de ese mismo sitio. Tanto es así que algunos experimentadores dicen que seguramente esta IGF-1 que produce el hígado y que sale hacia la sangre, realmente, más que estar haciendo un efecto para que crezca en el resto de los órganos, es hacer un circuito de retroalimentación, es decir, inhibir la secreción de GH. Es decir, no sabemos exactamente si es solamente eso o esta IGF-1 que está produciendo el hígado y que sale a la sangre hace crecer
al resto de las células del organismo. Pero no sabemos muy bien hasta qué punto esta GH en cada uno de los sitios no es suficiente para producir el IGF-1 local, y ese IGF-1 local es el que produciría el crecimiento de esa cosa. Es decir, que, resumiendo, tejido adiposo, tenemos que la que actúa es la GH. Actúa la GH, aumenta la lipólisis, naturalmente siempre que tengamos niveles de insulina baja, y disminuye la entrada de glucosa. En el músculo tenemos dos acciones, de GH y de IGF-1. Y algunas de estas acciones de la IGF-1, pues pueden ser que sea la IGF-1 que viene de la sangre o la IGF-1 que se está produciendo en el mismo músculo. Disminuye la entrada de glucosa, como hemos visto, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta incluso la división celular, síntesis de proteínas, incluso se promueve el aumento de masa corporal por el efecto combinado de GH y IGF-1. En el hígado tenemos que tanto actúa el GH como la IGF-1, también se produce el IGF-1, se produce neoglucogénesis, proteínas aumentan, aumenta la síntesis de muchas proteínas, IGF-1 y las proteínas transportadoras, por ejemplo, las BPs, IGFs, BPs. Y aumenta también la proliferación celular, aumenta también el tamaño del hígado. En muchas otras células del organismo, riñón, páncreas, o sea, en cantidades de células, actúa la GH y la IGF-1 y aumentando la síntesis de proteína y la división celular. Y en el hueso, y condrocitos son importantes para el crecimiento de longitud y en espesor, pues, actúan también GH junto con IGF-1. Aumento de síntesis de proteínas, aumento de colágeno, división celular y crecimiento en longitud o en espesor del hueso. La GH se va a estimular. Circunstancias por las que se estimula, pues sueño, ayuno, estrés, ejercicio, hipoglucemia, algunos aminoácidos, todas estas condiciones estimulan la secreción. ¿Pero por qué vías se estimulan? Pues se estimulan por la GH-RH hipotalámica, estimula la secreción de GH. La GH-RH hipotalámica se va a estimular por cantidad de cosas, se va a estimular por el sueño, se puede estimular también por el estrés, se puede estimular por el ejercicio. La GH de la célula adenohipofisaria también se estimula por grelina. La grelina, sabéis que es una hormona producida por el estómago y se produce sobre todo cuando estamos en ayuno. El ayuno estimula la producción de grelina, la grelina es una estimulante de la secreción de GH. Parte de este estrés, ahí veis que la hipoglucemia produce estímulo, pues la hipoglucemia probablemente por el estrés simpático también estimule la GH-RH. Y la GH va a estar también estimulada por otras hormonas que van a actuar sobre el núcleo, estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas, todas estas son necesarias para que también se produzca cantidades suficientes de GH. Inhiben la secreción de GH, la somatostatina hipotalámica, la misma GH es capaz de inhibirse a sí misma y también es capaz de inhibir a la GH-RH. Y el IGF-1, que es el factor similar a la insulina, va a inhibir también por retroalimentación la secreción de GH. Bueno, y aquí un detalle que os iba a decir, el ayuno estimula a la grelina. El ayuno estimula la grelina, naturalmente en el ayuno, ya os he dicho que el aumento de GH es importante porque en el ayuno se va a producir lipólisis, los ácidos grasos van a ayudar, se van a proteger las proteínas, los aminoácidos, pero todos sabéis que os imagináis que si estáis en ayuno, pues no crecéis, pues a un niño ayunar y no crece. Y sin embargo, estoy diciendo que en el ayuno aumenta la hormona de crecimiento, bueno, aumenta la hormona de crecimiento, pero no se crece. ¿Por qué motivo, cuando hay ayuno, estimulándose la producción de GH, no se crece? Pues no se crece
Porque en el ayuno los niveles bajos de insulina inhiben la producción de IGF-1. Es decir, niveles bajos de insulina van a hacer que la GH no estimule el IGF-1. Baja la insulina y aquí no se estimula. Y por ese motivo podemos tener niveles de GH elevados y sin embargo no crecer, tener niveles de IGF-1 bajos. La alimentación está muy relacionada con los niveles de IGF-1, pero la GH ya veis que en algunos casos no. Por lo tanto, vamos a tener como eje hipotálamo, hipófisis, hígado. En el hipotálamo, GHRH, somatostatina, que van a estimular o inhibir la producción de GH en la célula somatotropa. La GH estimula en el hígado la producción de IGF-1, que inhibe por retroalimentación a la GH. Y la grelina como un factor estimulante extra. Bueno, y estamos hablando de la GH como factor de crecimiento, o sea, como hormona de crecimiento. Y habéis visto que la IGF-1 aumenta durante la pubertad, pero y os he dicho también que, claro, hay un crecimiento durante la pubertad, pero durante la edad infantil hay un crecimiento alto, que es este que tenemos aquí. Esto, fijaros, en marrón tenemos la velocidad de crecimiento. Y durante los primeros años de la vida es bastante alto, disminuye y luego durante la pubertad aumenta otra vez la velocidad de crecimiento. Bueno, pues el IGF-1, que tenía esta subidita con la pubertad, pues sí se correlaciona muy bien con este crecimiento que tenemos durante la pubertad, pero no con este crecimiento que tenemos anterior a la pubertad. Es decir, que la GH y el IGF-1 no son lo único que hay para crecer. Hay otros factores que son importantes antes de la pubertad para el crecimiento. Y en esta gráfica que tenemos aquí, que en la que vemos el nacimiento a este nivel, aquí tenemos el nacimiento, aquí el periodo prenatal y aquí sucesivamente la edad adulta, aquí teníamos la pubertad. Bien, por las IGFs, no solamente el IGF-1, sino el IGF-2, que no depende de la GH, IGF-1 y IGF-2, actúan en el periodo prenatal. Pero la GH, que es la que tenemos aquí, la GH en el periodo prenatal no, posteriormente al nacimiento. Y tenemos como otros factores la insulina, insulina y IGF, sobre todo IGF-2, son las que van a actuar antes del nacimiento y posteriormente sí que va a tener importancia el IGF-1 y la GH, junto con hormonas tiroideas e insulina. Bueno, y algunos problemas patológicos relacionados con la secreción de GH. Aumento de la secreción de GH. Si se produce antes de la pubertad, o sea, antes del cierre de las epífisis, tenemos lo que se llama gigantismo. El gigantismo, generalmente por algún tumor hipofisario productor de GH. Por ejemplo, en este chico que tenéis aquí, que ahora no sé si... Bueno, murió a los 22 años, aquí sería joven, no sé qué edad tendría, que medía 2,72. Morían jóvenes, estas personas que tienen mucho GH, ¿qué problemas creéis que podían tener? También, sí, cardíaco por motivo. Una hipertrofia, pensaríais, ¿no? Un crecimiento del músculo cardíaco muy grande que produjera una hipertrofia cardíaca que da lugar a obstáculos, incluso no circular bien la sangre por el tabique. Pero desde el punto de vista metabólico, ¿se os ocurre algo? Diabetes. Además, diabetes. O sea, además de eso, tendría diabetes, porque el GH promueve el aumento de glucosa en sangre. Sería uno de los problemas. Bien, es decir, este es un problema
de hace tiempo, posiblemente de un tumor. Ahora, ¿qué pasa si se tiene GH aumentada después de la pubertad? Por ejemplo, este caso que tenemos aquí, que aquí la chica tenía 16 años y posteriormente posiblemente tuvo un tumor producto de GH en la hipófisis, y entonces no aumenta el crecimiento en longitud, puesto que ya se han cerrado las epífisis, pero sí que aumenta el crecimiento óseo en anchura. Y entonces veis que va aumentando el tamaño de la mandíbula, va aumentando el tamaño de la nariz, van haciéndose más prominentes las cejas, los dedos, es decir, va aumentando. Y esto se llama acromegalia. Naturalmente, los mismos problemas que veíamos antes. Las personas tendrán exactamente unos problemas similares, tendrán seguramente diabetes. El efecto en la secreción de GH va a dar lugar a lo que se llama enanismo hipofisario, un niño que es de proporciones normales, pero muy pequeño de tamaño. Esto puede ser genético, pero también puede ser que haya fallo en secreción de GH. Si es por fallo en secreción de GH, la administración de GH va a dar lugar a un crecimiento bastante grande y acelerado. Esto a veces es una niña de 6 años, pues 15 meses más tarde pues ya había crecido pues 120 centímetros. Ahora, hay otros tipos de déficit de GH que no se ven aquella poca GH. Este caso que tenemos aquí, que es un tipo de enanismo, es el síndrome de Lao, que no es que no haya GH, hay GH abundante, pero no el receptor del GH. No está, no existe. Es decir, hay una resistencia a la GH porque no hay receptor de GH. Estos niños, esto se llama síndrome Laron, y son niños de tamaño normal. Al nacimiento no nacen muy distintos de los otros, pero luego, a lo largo de la vida, van creciendo menos y menos cada vez. Hay otras características, como una voz muy aguda y otras cosas. ¿Cómo trataréis esto? ¿Trataréis con GH? Con el receptor no podemos tratar, porque vamos, hasta ahora no sabemos cómo poner el receptor en las células. No sé si lo sabríamos posteriormente. Con IGF-1. Aquí podríamos tratar con IGF-1. ¿Y cómo suponéis? ¿Suponéis que crecerán igual estos niños que les falta IGF-1 poniéndoles IGF-1 que los que les falta GH poniéndoles GH? Aquí lo vais a ver. Este es un niño, aquí, este que le falta IGF-1, este es un Laron. Le falta IGF-1. Y este es un niño que le falta GH. Y vamos a fijarnos solamente en esta columna, porque las demás son iguales. Al cabo de un año, bueno, pues si le dais 3 años da igual, de darle... aquí le vamos a dar IGF-1 y aquí se le da GH. Veis que crece mucho más el niño que le da GH porque falta GH que al niño que no tiene receptor de GH y que se le da IGF-1. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo es más eficaz la GH? La GH está estimulando localmente la producción de mucho IGF-1, localmente, o sea, en el mismo hueso. Tú le das a este niño GH y en su hueso está produciendo mucho IGF-1. ¿Podríamos al niño que le falta el receptor darle tanto IGF-1 como para que en el hueso tenga tanto IGF-1 como a ese niño de GH? No, ¿por qué no podríamos? Imaginaros que el IGF-1 es caro, pero no nos importa, gastamos. No, porque le ponemos muchísimo, cada muy poco tiempo. Tenemos mucho, somos ricos y ponemos todo lo que queremos. ¿Podríamos? ¿Le pasaría algo al niño si le pusiéramos mucho IGF-1? ¿Qué le pasaría? Se llama factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Qué pasaría? Más fácil todavía. ¿Qué te pasaría a ti si te ponemos insulina ahora?
una hipoglucemia, se te produce una hipoglucemia. Una hipoglucemia es una cosa gravísima, te pueden matar con una inyección de insulina y que te produzca una hipoglucemia. No se puede tratar a estos niños con una cantidad muy grande de IGF-1. Hay que tratarles con una cantidad de IGF-1 que no les produzca hipoglucemia. Entonces, no podemos darles tanto IGF-1 como lo que se está produciendo de IGF-1 localmente cuando tú das GH. Porque cuando tú das GH, se está produciendo mucha IGF-1, pero local. Local, no sale a la sangre. Por lo tanto, no produce esos trastornos. Por ese motivo, el tratamiento con GH es más eficaz que si tratáramos con... que cuando tratemos con IGF-1. Bueno, no sé si se ve esto. Hay una zona de Ecuador bastante aislada y que a estas personas no se les trata con IGF-1, en las cuales hay una gran cantidad de casos de síndrome de Lyme. Estos que vemos aquí, me parece que esta chica, esta de aquí, son síndrome de Lyme y tienen otros familiares normales. Naturalmente no es lo mismo tener síndrome de Lyme y estar en Estados Unidos o en España que tener síndrome de Lyme y estar en Ecuador o así. No es relativamente más difícil el tratamiento. Claro. Bueno, en cualquier caso, hay una población suficientemente abundante aquí para que hayan visto que las personas que tienen síndrome de Lyme tienen menos diabetes tipo 2 y tienen menos incidencia de cánceres. Daros cuenta que los factores de crecimiento, tanto GH como IGF-1, inducen crecimiento y también potencia el desarrollo de ciertos cánceres en personas predispuestas. Es decir, que hay algunas personas que debido a esto de la lipólisis que os he contado, dicen, ah, qué bien, yo tengo dinero, me compro IGF-1, me lo pongo, me quedo espléndidamente, y algunas de esas personas, incluso conocidas mías, han muerto de cáncer. Es decir, que eso, que sepáis que los factores de crecimiento promueven crecimiento bien y mal. Hay otros tipos de trastornos que no son tan exagerados con trastorno total del rector, como por ejemplo estos casos pigmeos que tienen una resistencia parcial. Hay algunos otros casos que simplemente lo que pasa es que no se produce el pico en la pubertad de crecimiento.